East Coast. Ayala, y sigue el burro Ayala, y se va a ir el burro Ayala. Cambio de juego con muy buenas perspectivas. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Espectacular! ¡Qué maravilla de los Leones Negros! De campo, mandó el zurdazo, cambio de juego al corazón del área y ahí de volea sin pensarlo, con todo el empeine. Si es Chepa de pierna derecha, se queda en la barrera, después del rebote le queda golazo. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! Alexander de Oliveira, doblete de Oliveira, doblete de Sander. El disparo, a ver, lo dije, era bazooka de Oliveira o toque fino. Alcanza a bajar, pierna derecha Hugo de Oliveira o Ángel El Che Fernández. Todo parece indicar que es la jugada. Preparada el disparo, gol. Preparada el disparo, gol. Preparada el disparo, gol. ¡Gol de la Universidad de Guadalajara! ¡Gol de los Leones Negros! ¡Gol de Hugo Alexander de Oliveira! 1-0 Leones Negros. Jugada prefabricada. La tocó. Beast Coast. Hugo Alexander de Oliveira intenta hacer la jugada. Llego bonito. Vamos a ver el toque. El pase filtrado es para Javier Ibarra. Y este se la meca dentro del área. Puede definir el disparo. Queda ahí la pelota dentro del área. ¡Chica, disparo! Que se incorpora. Toca y toca muy mal. Y este es Hugo Alexander de Oliveira. Y cuidado que atacan dos, defienden tres. Y cuidado que se puede venir la contra de los Leones Negros. Ahí está Hugo Alexander de Oliveira. Abre para Jonathan Quintero, que le puede preparar de zurda. De derecha el disparo. El rebote en la pelota. Rebote, disparo, gol. ¡Gol! Sí, una costumbre que se ha ido forjando por parte de los Leones. Y bueno, pues aquí venía el disparo. O sea, Santana, cómo se empleaba a fondo. Otra vez el disparo aquí, en esa proyección que estaba realizando de Oliveira. Con mucho peligro llegaba. Es la tradicional camiseta de tricolor. Rojo, amarillo y negro, pantaloncillo y calcetas en color negro. Acá la pelota, el cambio de juego es para Javier Ibarra, la meca, el centro, el remate de cabeza es de Hugo Alexander de Oliveira. De un bote la levanta. Venga, ya está amonestado, por cierto, es uno de los tres amonestados hasta el momento en el partido. Juan Pablo Asensio, Hugo Alexander de Oliveira, otra vez jugada de brasileño. Este es Juan Pablo Asensio y ya se viene, se sube la motocicleta. Viene Hugo Alexander de Oliveira, hace la diagonal hacia atrás con Ángel Abraham Hernández, que le hace la pared. Muy buena la intenta, Jesús Fierro, se pusieron a jugar los Leones Negros. Morales, que alcanza a raspar la pelota. Este es Hugo Alexander de Oliveira, ahí le pega el tunelito. Este generalmente nos regala, la sangre brasileña corre por sus venas y nos regala el túnel. Y el cambio de juego para Ángel Abraham Hernández. El trazo largo, el centro, segundo poste. Fue larguísimo. Uy, si hubiera terminado. Cuerpo fuerte, ahí la barrera, la bonita jugada de Hugo Alexander y el pase filtrado buscando a Jonathan Quintero. Le quedó un poquitín largo, un centímetro alto, ya se viene la cobertura. Ahora es Juan. Vamos a ver al centro delantero. Bien Ramírez, apoya con Ruiz y Ruiz es el que se equivoca. Y Hugo Alexander de Oliveira, y a esta velocidad suelen salir los Leones Negros. Y el cambio de juego, sin voltear a ver, sabe que ahí está su compañero y es Ángel Abraham Hernández. Y ya está el Chepa.
Buena, muy buena la reconversión defensiva por parte de la UACH, ¿eh? Muy bien, porque rápidamente vinieron y separaron las dos líneas de cuatro para hacer el trabajo defensivo. Rechaza y allá va a buscar y a competir Jonathan Quintero. La pelota le termina cayendo a los pies de Hugo Alexander de Oliveira. Él es mexicano de nacimiento y allá hace la ruletita y termina saliendo con hacia buscando a Hugo Alexander de Oliveira. Vamos a ver, Alexander la peina. Allá está Emanuel Ayala que filtra la pelota. Viene Jonathan Quintero.